Pues yo llegué por mis padres, básicamente, porque ellos me inculcaron el amor a la poesía. Les gustaba muchísimo leerme poemas, se los aprendían de memoria, me los recitaban. A mi madre le gustaban mucho las jarchas, los romances de moros y de cristianos. Y a mi padre le gustaban mucho los romances más de bélicos, como de Espronceda y también de Rubén Darío y de amor. Y bueno, toda esa rima, toda esa musicalidad, pues a mí se me iba quedando. Luego, aparte, mi madre cantaba mucho en casa. Y entonces yo siempre asociaba los poemas, la música, a la vida cotidiana que teníamos en casa. Y por eso luego muchas veces también en la poesía salen esos momentos íntimos de hogar, de cocina, que yo vivía con ella. Luego después, cuando tenía 4 años, ellos me regalaron una colección de libros infantiles que se llamaba El mundo de los niños. Y entonces yo no sabía leer todavía, pero El mundo de los niños tenía, que era muy bueno además, tenía un libro que era solamente de poemas infantiles. Entonces mi padre me los leía y luego comentábamos los dibujos, que es otra de las cosas por las que yo, que hago libros infantiles y los ilustro, siempre se me ha quedado unido la literatura a la pintura. Es algo para mí que va intrínsecamente enlazado. Y bueno, después yo los primeros poemas, pues eran unos poemas que hice en la adolescencia, completamente infumables, que harían sonrojar hasta las estatuas y que, por supuesto, he destruido. Y luego más, los he ido perfeccionando, pero yo me considero más una lectora y de poesía y una pintora que una escritora de poemas. De todas maneras, sí que hago poemas porque yo considero que es una manera, es para mí como una terapia, una manera de huir de lo cotidiano, de huir de la realidad y un refugio, igual que la pintura al que siempre vuelvo cuando lo necesito.